Hola, ¿qué tal, babies? Bienvenidos a mi canal de nuevo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Los saluda la Rosalba y la Stephanie. ¿Cómo de que no? Y pues el día de hoy es un día muy especial, chiquillos. El día de hoy vamos a una celebración surprise que se le está preparando a don Alejandro. Este video es muy especial también para mí porque yo sé que la familia de Cristian, que está allá en los New York, saludos a todos por allá, van a disfrutar mucho de este video. Yo sé que esta celebración de los 90 años de don Alejandro pues es muy 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 especial, y pues andamos aquí todos en chinga haciendo toda la bonita convivencia. Ya le encargamos su pastel desde, pues ya tiene días claramente, ahorita nos lo van a traer y todo eso. Así que si quieren ver cómo se celebra y todo el escándalo, pues baby, los invito a que sigan mirando el video. Yes. Pues ahorita, chiquillos, vamos a ir a la casa de Cristian. Vamos a ir a recoger el pastel y la cheveche. ¿Me da, mami? Porque me manda muy sedienta, ¿verdad? Dile que tiene ganas de un refresquito así bien raro. Entonces vamos a ir ahorita a recoger también pues a Cristian. Nos falta un invitadaxo también y todo el rollo. Así que ya vamos en camino. Mira nada más la sorpresa con la que me recibió. Muchas gracias, Emile. Porque me ahorcó ahorita Cristian. No, no es cierto. Miren, bebés, mi bebecito nos hizo este pastelito. ¡Qué óboles! Perrísimo de París. Saluda, bebecín. Adiós. Yes, hola. Y pues ya nos vamos. Ya llegó la celebrity también. Ya. Ay, no me gusta tequila, me da asco, me da. ¿Qué ya dijo el mar? Enferma. ¿No soportas, no? Venimos al bonito kiosco a comprar un refresquito. ¿Qué vamos a comprar? Unos botes. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si porque en la cajuela hay, pero están calientes como yo. ¿Calientes cómo? Como yo. No. Como tu bebé. Ay, no. Como cuando se cayó su novio ahí, mami. Ay, que se fue de cabeza. Fue a quedar bien y valió queso, se cayó. Pendejo. Por una pinche cagada que se entregó ya. Se fue a visitarla ahí el negocito, Alexis, y Lega dicen, ah, ¿sabes quién soy yo? Me decían, ¿sabes quién? Pero así con una carita picarona, así, ¿a poco no sabes quién soy yo? Ajá, y yo, no, pues la neta, no, ya, dame otra ballena, me dice, ya le di, se tomó tres, güey, y en una de esas se quiso agachar a amarrarse las botas, tenía unas botas de trabajo el señor, se fue de pique, güey, pum, cayó de panza para adelante, y lo quiso levantar, Martín, se me ve que Martín lo quiso levantar, venga. No, todavía puedo. ¿Qué piensan? ¿Que estoy viejo ya o qué? No, cállate, espérate la cuento que le decía Stephanie, que le dijo a Stephanie, dime abuelito. ¿Sí? Y la Stephanie, abuelito. No, Rosalba. No, nadie la aguanta. Ay, no, chiquillas, pues ya. Antes digan que me hablan. Chiquillas, pues ya estamos llegando aquí. Ya de hecho ya pasamos Rosa Morada. Rosa Morada pues es el municipio, ¿verdad? Pero también pues, o sea, aquí están los ranchitos. Ay, qué vergüenza. Ese es el mil. Ay, qué vergüenza. Pero estamos aquí, pues ¿a cuánto está el tigre? Como ya de aquí unos 10 minutos. Como a 10 minutos más o menos. Y ya prácticamente ya estamos llegando. Ya nos vamos a esperar ahorita a que llegue la banda porque una bandera. Se nos hizo un poquis tarde, bueno, nosotros no, a ellos, ¿verdad? Pero todos dijimos que entre 3 y 4, sí, son las 3, 3:13. Ay, qué hermosa. ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? No, mami, ese no me gusta para ti. No, ya se me va a... Le voy a decir a don este. Te habla. ¿Qué dice? Se le va a desbaratar en el intento. ¿Cómo fue, mami? Que se va a dar tan el intento, ya está como ya ruco. Vamos a ver la víctima que le quiere ofrecer. ¿No ronda entonces, oiga? No, pues ya está muy kirachi. 69. Ah, pero ya ahorita ya de nuevo el problema para los más nuevones de 65.
ya lo volvieron otra vez. Antes no, mi mamá, arriba a los 70 y más, ¿se da más? Sí, como no. Mira el pastelón que compré con los 70 y mira, más. Viste el pastel y la vaquero musical. Mira. Voy acá. Dile, y no soportan, dile, mamá, dile. No soporto. Uy, no más, para arriba, güey. Espérate, te estoy acomodando los tirantes porque están todos torcidos como la Dani. Parecen chetos. Ese no. Entonces le aprieto. No. ¿Le aprieto? Como crujitos. Sí, apriétale, güey. Como crujitos esos. Pero, bien los torcidos. Los chetos anaranjados. No, güey, los crujitos están más torcidos. Ah, los crujitos. Están como atornillitos. Ándale, así, for. Ahí está, no, así está bien. Sí, pareces mujer. No, ay, yo voy a ganar. Tú vas a ganar. Tú tienes la actitud. Hermana, me gustó este pantalón blanco con camisa roja. ¿Cuál de todos? Oye, todos. Ay, chicos, ya llegó la banda. Ya llegó la bandona. Bueno, chiquillos, bueno, les platico que vamos a llegar pues con la banda y y el pastel y todo el rollo. Pero la cuestión aquí es de que ya le avisaron, no es tan sorpresa porque pues el señor tiene 90, ¿verdad? Entonces no queremos que vaya a haber un percance, alguna cosa de que, y pues no, ¿verdad? Que se asuste cuando lo son. Y aparte está un poquito mal el corazón. Y aparte también está malito el corazón, entonces ya su una tía de Cristian ya le avisó, ya le dijo un poco, pero pues vamos a esperar que lo reciba con mucho amor, con mucho cariño. Nosotros sabemos que sí, ¿verdad? Entonces, pues ya aquí ya viene la banda atrás. Ahorita nos vamos a bajar y a preparar el todo y vamos a llegar así bien, Moris. Es que la quiero enseñar a ella porque ella peina más rápido que yo y es mejor que yo. Ay, no, es la famosísima mucho Andrea. Gusto. Hola. ¿Va a perrear, mamá? Mira, se pone. que te salga lo hombre. Ay, Santa María, yo no quería. Padre nuestro, ¿qué chingados es esto? Santa María, canuta que se me quitó la puta. Y Santa no sé qué, pero tenga bien gruesa. Saldo. Yo soy buena sin ir a gente. Pues ya quisieran a los 90 años estar así. Mira nomás. ¿Cómo dices, mami? Se va a poner más morado lo que está ya bien pedo. Déjame rostro flower porque al rato voy a querer ese animal. Quiero ese animal. A ver, Yankee, ¿qué anda haciendo? Aquí están las mojarrillas, fallando con ustedes. ¿Cómo estás, muchachos? Oye, Yankee, ¿cómo ves a...? Ay, güey, espérame. No, está grabando ya. No, espérame. Sí, cómo no. ¿Cómo ves a aquel allá? Vengo desde abajo. ¡Ay, un carro! ¿Cuál? Ay, ¿a quién? ¿Crees que trae presupuesto o no trae? Anda flaca la yegua. Está la bonita mojar, ¿cómo no? Morena, ya me despido. Mañana a la misma hora nos volveremos a ver. Mira, ya llegaron mis hijos, los más chiquitos de la casa. Salve, compadre, vamos. Señora Luisa, hasta New York City, la ciudad de Nueva York Internacional. Compadre, continuamos. Dos botellas de mezcal, compadre. Ah, bueno. Ellas deben estar, porque sé que de morirme de una cruzada. Y si fuera lejos, el amor que quiero, matar una calma y que venga enseguida, para que me beses como de Sevilla, cuando me dejen con la tierra encima. Ahí estamos, compadre, como haciendo morir a... El cerro, porque con mucho gusto. Continuamos con más temas, con mucho gusto. Enviamos más temas, ¿cuál otra? Échale, compadre. Es cámara que viene la llana de tigre. Viene el zapatón en la puerta, duro, maldito con el tacón. El tacón cubano. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, tía! El desempate, ¿qué anda? ¿Qué anda bien, que mi rey? ¡Ah, no, no coqueta! ¡Anda coqueta!
Cositas está garantizado. Movimiento su patria, por su hembra y su honor. Uno con los puros hijos. Ay, Cristian. Falta como cuatro. Mi tía Flor se fue. Ok, van los puros nietos. Vámonos. Sonríe, don Alejandro. Mire todo eso de ahí, puro marín. Ahí está, qué ole, listo. Ahí están los bisnietos. Los hijos de los nietos, a ver. Vámonos, la tataranieta. Espérese, todavía no, hasta las mañanitas, don Alejandro. Un sombrero, píquele ahí. Es de usted, agárrele, es dulce. No, agárrele, pellízquele. Con ganas. Así para abajo. Dale una mordida al sombrero, pues total. Puta madre, ya se rompió. Por eso, agárrele, este es dulce. Agárrelo, Irene, nada más así para que lo pruebe. ¿Qué tiene eso de arriba y llevo? ¿O de aquí le doy? Le da de todo, pese, lo más que pese que las mañanitas. Todas las mañanitas. Que las quiere para ahora, no para mañana, dice. Dice Alejandro que las quiere para ahora, que más para mañana no. Pues se las cantan, o sea, qué rollo. Pues se las cantamos nosotros. ¡Hay que cantársela, Cristian! ¡Todas! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de su santo, se las cantamos aquí. Despierta, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Dele, don Alejandro! ¡A la bau! ¡A la bim, bom, ba! ¡Don Alejandro, bajando! ¡Ra, ra, ra! ¡Dele! Ay, no, ya, vete ya. Vete con el hombre que te da. Voy a buscar a mi marido. A ver. Espérate, es que no veo. ¿No es que? A ver, ¿tú quién eres? No, tú no. Tú no, espérate, a ver. Te quiero a ti. ¡No! No se valieron cáliz. No, ese no. Ven, güey. No, ese no. A ver. Okay. Ese no. Bueno, sí. ¿Dónde está? Oh, ahí va. Dice. Voy a agarrar a un hombre bien coqueto, ¿eh? Voy a agarrar a uno bien coqueto. ¡Ándale! Te toco a ti. ¡Ay! ¡Te tocó, Yankee! ¡Ay, te tocó, güey! ¡Ay, qué vergüenza! ¿Te tocó, güey? ¿A ti, güey? ¡Ándale! Sí, es la gira. Te tocó a ti. ¡Uy, otra vez! ¡Uy, dos veces ya! Ahí va, otra vez, ¿eh? Te tocó a ti. ¿No viste? ¿Tres otra vez? ¿Cómo me consideras? ¿Cómo? También la cosa. A la flaca la llevo. La flaca la llevo, dice. Hasta que me faltan 5,000, tengo 25. ¿Me faltan 5? No, o 10. No, está bien, todo. Ah, ok. Con 25 bolas, güey. Tengo 25, me faltan 5. ¿25, güey? O 10. ¿25? ¿Te dejes que no? No, ¿me falta o me sobra? La princesa quedó como soldado caído. Repito, soldado caído. Acá estaba la cabecera. Se durmió de qué lado. Ni modo. ¿No soportan, verdad, bebé?
¿Pero quién es esa preciosura? ¿Quién es esa preciosura? ¿Quién es esa preciosura? Yo. Buenas, buenas y buenas, buenas. Buenas, yo. Buenas. Sí, andamos quieta, ¿verdad? Siempre les gusta. De esa gripilla. Siempre les gusta, de verdad. Decíamos buenas, buenas. Ustedes han llegado. De esa de pura huella. Ay, qué mal. No, tú te comes unas pastillas. Me los saco para acá y a la tía viene otra vez para abajo. Ay, buenos días, chiquillos. Ya llegamos con esta gente loca, dijera la Rodríguez. Pues vinimos a desayunar. Ya está acá la Rosalba. Uy, hubieran visto qué bonito triunfo está esta gente. Muy borracha todavía. Todavía anda borrachita. Todavía anda borrachita la dama. Anda borracho el güey. Anda borracho el güey. Anda borracho el güey. Ay, bueno, pues así, chiquillos, nos vinimos a Rosa Morada a desayunar porque me gusta venir aquí a desayunar. La neta, tengo unas bienes tortillas torteadas. Me decir mi mamá, como nunca te hago tortillas, hija de la chingada. Mi celular no me acordaba, pero aquí está. Ay. Pues vamos a echarnos un taquito y vamos a regresar porque, pues, va a haber camarones. Y ni modo. ¿Verdad, mamachito? ¡Ay, hermosa, como la flor! Como la flor con tanto amor. Mírala. Bonito hígado con machaquita con huevo. La más dañada del condado. Todavía anda peda. La más borracha. Una costillita. Mamá se pidió un bistecito. Y la Stephanie, como las flores, su costillita. ¿Cómo fue? ¡Ey! Las bonitas tortillas. Y ni modo. ¡Ey, perrada! ¡Despiértate! Es una guerrera. Ay, perrilla, ahorita te entregas un kilo de camarones y no pudiese. Soy una guerrera de Dios. Aquí vengo por una misión. Así fuera cuando están pelando allá. Mira. La raza anda muy cruda. Se viene algo chido ahorita, se viene algo chido. ¿Qué le estás haciendo, mami? ¿Qué estás haciendo? Algo sencillo, ¿no? Para cotorrear. Mira, espérate, ahorita que traiga la Alexis y las toallitas para que le limpies. No abres el ojo, Cassandra, ¿eh? Espérate, Stephanie. Espérate, no le limpies así, mami. Pollo, gracias. Yo quiero comprar un de este posapié para grabar los músicos así. Así bien machi. Pero, hombre, hay uno bien chido, pero también caro. Vamos, que los compren ellos, yo para grabar, yo se los voy a pedir para grabarlos. ¿Tú los grabas? No, pero pues la gente. Aprende, hacer... Martín, para cuando yo vaya a una peda te llevo y me des de ir a pedas a mis les fíjate, quiero hacer así. El paro. Mira. Mira, ¿ves? Y bien. Así no le limpias. Con la mano no se limpia. A mi don Ale sí me dice cuando me ve sentadillo ahí en el teléfono. Me dice, ponte a grabar. A mí nunca me dicen nada, güey, o sea, de ponte a grabar. Mira. Yo me pongo a grabar. ¿Qué? Que bailó Telín todo, ¿ah? Sí. Se mueve hasta Telín y se va hasta el piso. ¿Eh? ¿Qué óboles? ¿Ponte para acá? Por favor. Mira, es que mami, para hacer delineado, mami, tiene que estar delgadito. Voltea. Espérate. Y cuando le vayas a hacer el estirafete, ¿eh? Cuando le vayas a hacer la colita, tienes que detenerte así. Así. Y para arriba. Como si vas aquí a la ceja, mira. Así, y luego ya se lo regresas, así. ¿Sí? ¡Ay! A ver el otro, pues. Es que termino con uno y luego con el otro. Pues ya, ya te. ¿Qué es de marciano? Ah, ¿le vas a poner naranja arriba? Te di como unos detalles especiales. Ah, ok. ¿Cómo estuvo el show? Es que estaba diciendo el vato, dice. Que la diabla que no llega a Tuzpan. ¿La diabla? ¿Cuál? La diabla es aquella. Dijo el vato, le dije que me iba a dar la gasolina y me iba a echar una camachana llegando a Tuzpan en ella. Ajá. Y si la moto no llegaba a Tuzpan, que se desbaratara el motorcillo, ahí le íbamos a tirar. Ajá. Y
Y ya, todas las manos trabajamos con su chingue y con su chingue. Y ya llegamos, llegó el sábado y nos pagó el patrón. Nos pagó ya, dice. Dijámonos pues a Tuzpan. Ah, vete la chingada, si llega la Diana a Tuzpan, dijo. Se culió feamente, ¿eh? Es que los morros, pues. Piensan que acá... No, a Diana llega hasta. Ay, qué vergüenza. Me la estamos, porfa. Ahí viene el poderoso. El chido de la película Yankee, dicen, ¿verdad? A ver. Bueno, pues como te decía, ¿verdad? ¿Por qué no quiere pringuitas? Pues ponme después. Ponme después. Ahí la clienta. Yo, le sirven. Ah, ¿de qué le echas, Ulises? Eché pimienta, sal, ajo y los chiles y poquita cebolla. Vámonos. ¿Y esto le hiciste también tú? Sí. ¿De qué? ¿De verde? De verde. Ahorita la subí a mi estado de Instagram y luego me puse una muchacha. Para las que dicen que no sabes cocinar, le digo, pues para que vean que no la estoy cocinando. Y aquí es donde terminaron las salsitas, miren. ¿Van a soportar? Lo que es pirata. Ándale. Mira. Una cosa bien. Les voy a dar un truco. Ay. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para abrir los ajos, güey, leen esto. Nada más ponlos y con el cuchillo, güey, le presionas así, y ya. Sale de este y ya le quitas la cáscara más fácil. Mira. El bonito ajo. El bonito ajo. Harto ajo, lleva mucho ajo ese, vean. Sí. ¿Te queda? Aquí está, sin cáscara. Mantequilla también, le voy a echar la mitad de la barra, ¿eh? O pues son más o menos, ¿eh? Si lo echo un poquito más. La más cocinadora del mundo. Soy yo. Y cállate porque tengo un cuchillazo, ¿eh? Y cállate porque te lo dejan al cuchillo. Mira la Zulema. Y ya hay estos, mira, acá, mijo, acá, ay, no, pésimo servicio al camarógrafo. Llevan pimienta, sal, limón y poquita Maggi. Para que agarren. ¿Cómo, así. ¿Cómo van a ser? A la diabla, güey. Camarones a la diabla. Y soporte. Panzona. Esto es, una más ajo y cebolla, tiene que ser morada para que a mí la con la morada suelta más sabor. Sí. Y ya se los echamos. ¿Cuántas cabezas de ajo? No sé. Una, un no. Puñito. Ah, no es cierto, no. Un puñito. El ajo no, como dientitos de ajo. Son como 4 dientitos de ajo, más o menos. Sí. O sea, a mí me gusta que sepa mucho al ajo. Y ya lo sofríes así. Y es para que, o sea, que no se queme ni nada. No es para que suelte el sabor. ¿Sabes que si le vamos a poner más mantequilla? Sí la va a necesitar. Ya huele bonito. Ya huele a la cebolla. Si ¿sí ves que la cebolla se resalta un montón? Y... Mira, la Zulema. Ay. Ay. Ya, mira, ponle, mijo. Ya que se ve así. En cuanto, Silvia, ¿eh? Y ya ahorita que esté... chile, ¿cola de rata tienes? Ah, depende de qué tan picoso. Ah, pues unos 2 o 3. Pero somos un cochazo. Ok, 4 chiles cola de rata. En pedacitos. Esto es nada más para darle sabor, la verdad no es así como que con este va a enchilar. O sea, no es eso. Pero, soporten, y ni modo. Y tiene que uno darles vuelta porque si no va a valer chetos. ¿Por qué?
porque si no van a quedar los de arriba cocidos y los de abajo crudos como los frijoles del payaso. Y ahorita ya le echamos el comino. Echa la bolsita del truco. Yo la neta, Silvia, le pongo un chingo de comino, ¿eh? Le pongo como, si fueran de esas bolsitas, unas dos o tres bolsitas. Pero si no. Pero si a ti no te gusta mucho el comino, pues con lo que tú le quieres poner. A mí me gusta porque me gusta mucho ajo, mucho como que tenga mucho un condimento. Ya eso es opcional de cada quien. A mí sí me gusta que sepa mucho. Yo primero le aviento la huichol. Sí, para que agarre el chile. Y ya la capsu para que como que así. ¿Sí se ven? Que no mucho, ¿eh? Que no piquen mucho, ¿eh? Aclaro, esta es mi receta. No es así como que oficialmente así sea como hacer los camarones. Pero yo los hago así, a mí me gusta como quedan. Ya de ahí los taco otra vez y los dejo un ratito como que para que agarren bien el chilito. Y ya después de eso les aviento la cápsula. No me gusta ponerle mucho para que no queden muy dulces, pero si no te gustan como muy picosos, pues no le pones más cápsula. Como cantidades no iguales, porque la cápsula siempre le vienes poniendo más, que es lo que hace que se haga lo espesito. Ahorita, que también así con el puro chile quedan chidos. O sea, si los quieres muy muy picantes, con puro chile. Pero si quieres que queden como un término medio, pues les pones la más cápsula. Miren, ya están hirviendo. Acércalo. Miren. Ay, ya huele machina chile. Sí. Ahora sí, échame la cápsula. Entonces, como no les gustan muy picantes, pues sí le vamos a poner como que bien. Para que pruebes qué tan picoso. Así la mano. Fíjate si está muy picoso o está... O le ponemos más cápsula. Ya de ahí yo los dejo un ratito, unos 2 minutos que iban, para que así agarren bien el pedo. Y listo, ya quedó. ¡Levántate, perra! ¡Levántate! ¡Eres una guerrera! Bueno, babies, pues aquí se acabó el escándalo. Nos lo pasamos padrísimo, como ustedes pudieron apreciarlo. El día siguiente pues hicimos camarones. Les dejé mi receta de los bonitos camarones a la diabla, para que se les hagan ahí a su gente. Y pues nada, babies, nada más que agradecerles como siempre que me hayan acompañado en este vlog. Saben que se los hago con mucho cariño, que les comparto un pedacito pues de mi vida personal. Y pues con mucho cariño y mucho respeto para toda la gente, trato de mostrarme lo más transparente pues que se pueda, así como soy, ¿verdad? Vienen vlogs ahorita ya un poquito más familiares, porque ya vienen las épocas decembrinas. El que viene, babies, es el vlog, bueno, espero que salga, es el vlog de Cancún, que tengo un story time de harto escándalo, chiquillos, porque nos pasaron muchas, muchas cosas muy feas, muy buenas unas y otras muy feas. Así que también vienen ya los vlogs de Navidad y todo eso. Así que pues ya saben, los quiero mucho, les agradezco mucho el que siempre estén conmigo, el que me ayuden con todo este rollo. Y pues ya saben, los quiero mucho. Si tienen alguna idea, algo que quieran que les ayude, que les ponga aquí en los vlogs, ya saben, ay, qué bueno. Ya saben, aquí andamos, los quiero mucho, los quiero ver perrear intensamente. Compartan, bebé, denle like y suscríbanse rápidamente. Bye.